alentamos a nuestra blanquirroja con la barra de la selección Pasión Bicolor. Acá ha venido con todos los instrumentos, ha venido con la casaquita también blanquirroja. Estamos listos para alentar a nuestra selección en el partidazo de hoy frente a Brasil. Chicos, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos. A ver si uno se acerca al micro para conocerlos un poquito más, por favor. ¡Vamos! Eso, muy bienvenidos. Por favor, ¿eh? No solamente nos traen la música, la alegría, sentimos aquí el partido con ustedes. Y seguramente la gente que nos está prácticamente nos han llevado al estadio. Exacto, ¿no? Yo me siento en la tribuna, ¿eh? Yo me siento en la tribuna alentando a mi selección, ¿eh? Me siento como en la tribuna, así que vamos a cantar. Vamos a gritar y vamos a decir arriba Perú, ¿eh? Chicos, ¿cómo están? Acércate al micro, por favor, con confianza, así como agarras el bombo, agarra el micro también. Vamos, a ver, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre? Bueno, gracias por la invitación, yo soy Juan Carlos. Ajá. Aquí estamos con... ¿Sí? Juan Diego. Juan Carlos y Juan Diego. Y Juan Diego, dos Juanes. Dos Juanes. Ya, Juanes, perfecto, a ver. Dos Juanes, pero no Don Juanes, ¿sabes? Valga la aclaración, valga la aclaración, muy bien. A ver, ¿con quiénes están? Sí, por favor. Hola, mi nombre es Ebony. Ebony, perfecto. Y, finalmente... Andrés, muy bien. Bienvenidos, chicos. ¿Cuánto tiempo en la barra Pasión Bicolor, Bueno, nosotros como grupo ya tenemos 6 años de formados, ¿no? Justo ahora en agosto hemos cumplido los 6 años ya como Pasión, ¿no? Ya una barra organizada. Okay, muy bien. Bueno, Perú ya es conocido por tener... Sí, perdón, no, Perú ya es reconocido por tener pues una super barra. De hecho, en alguna oportunidad recuerdo que la gente en el estadio saltó tanto... que se equiparó a la vibración de un sismo. ¿Lo recuerdan bien? Claro. ¿Cómo se siente? Ustedes que están ahí en vivo, en la barra, alentando a la gente, ¿qué se siente? Lo que pasa es que estar en pleno partido es una euforia. Es totalmente distinto ver el partido a través de un canal de televisión o una pantalla que vivirlo, ¿no? Entonces, a través de los cánticos, a través de la música, a través de todo lo que nosotros fomentamos, es también un empuje hacia los jugadores a hacer un mejor labor, a hacer un mejor trabajo y obviamente, ¿no? Hacer sentir esa localía. Claro, pero es mejor escucharlo también por RPP, pues. Claro, ¿eh? Desde Cusco, Noemí quiere participar también. Sí. Noemí, estás también con la blanquirroja. ¡Qué gusto! Sí, y lo que yo veo, porque en realidad, a ver, si es que ellos van al estadio y alientan a nuestra selección, y de hecho los escuchan los jugadores, también lo que hacen, y lo que acaban de hacer ahorita, es alentar a nosotros mismos. De pronto por ahí, un poco dudando de lo que va a pasar en la noche, pero llegan los chicos, este cuarteto impresionante con su música, con su garra, y ya nos hacen encender esa confianza. ¿Cómo lo hacen, chicos? Porque hay mucha gente que todavía duda, hay mucha gente que es muy pesimista. ¿Cómo hacen para contagiar esa alegría? En realidad, el tema de barra, ¿no? Es dejar tus problemas, tus penas a un lado, porque al final siempre vivimos esa pasión del fútbol, vivimos esa pasión de alentar, ¿no? Entonces muchas veces uno llega con problemas, ya sea en lo laboral, en el trabajo, enfermedades, X cosas, pero al estar nosotros juntos ya nos contagiamos, somos una familia, se podría decir, ¿no? Siempre estamos trabajando a la par con todos. Y no solamente somos 4, somos un grupo mucho más grande, somos una banda más grande, ¿no? Sino que ya por tema de organización y todo, ahí hemos tenido actividades en temas, por ejemplo, el banderazo. Hoy día nosotros tenemos una caminata. Estuvieron en el hotel de la selección, donde está concentrando la selección. Había un montón de gente. Claro, sí, impresionante, ¿no? Entonces son varias actividades, ¿no? ¿Y cuántos son más o menos? En Pasión, netamente, como organización y todos, un promedio de 30 a 40 personas, netamente organización. Wow. Pero aparte de ello, tenemos nosotros nuestro grupo de WhatsApp, que es de selección, que vamos más o menos 1.700, 1.800 personas. Claro. Y yo les quiero hacer una pregunta, porque muchas personas pueden asociar el concepto de barra al tema de violencia, de agresividad, de broncas, de peleas. Mucha gente lo asocia. ¿Qué le responden ustedes? Bueno, a veces hay malos llamados barristas, ¿no? Que piensan de que por tener un protagonismo siempre van a estar en el tema de querer cuidar sus banderas, sus cosas, pero no, aquí, por ejemplo, en Pasión, ¿no? No fomentamos eso. Es una manera distinta de vivir el tema de barra, ¿no? Aquí y es bueno formados. Que lo aclaren. Sí, claro. Sí. Nosotros estamos formados por gente de todos los colores de camiseta, ¿no? De la U, de Boys, venimos de diferentes lugares, de Los Olivos, del Callao, o sea, de todos lugares, pero al final aquí es un solo color, la bicolor,
y estamos, ¿no?, siempre netamente metidos y enfocados a alentar, más no a generar violencia, claro, o buscar un tema por protagonismo, se podría decir, ¿no?, que algunas barras lamentablemente aún no lo tienen. Más que nada con nuevos integrantes. Claro, pero esos no son barristas, pues sí, esos son indeseables. Los barristas de verdad son como ustedes. Sí, claro. El tema de barra no es eso, es empujarse, es ello. Pero no, nosotros nada que ver, simplemente al contrario. Alentamos. Y si nosotros netamente como pasión vemos algún tema de problemas, ¿no?, pleitos, simplemente que hacemos, preferimos irnos a un lado, Muy bien. Manchar nuestro nombre, ¿no? Mm-hmm. Netamente como pasión, bueno, y evitar siempre el problema. Juan Diego, ¿y ustedes como barra, sí, pasión bicolor y todo, cada vez que van a los estadios, ¿tienen requisitos? ¿Hay alguna cosa que les permiten o no permiten ingresar? Porque vienen, por ejemplo, me imagino, con instrumentos y una serie de cosas, ¿no? Claro, al no ser una barra oficial, los instrumentos no son... Pégate un poquito al micro, acerca un poquito el micro más, por favor. ¡Sin miedo! ¡Vamos, sin miedo! Eso, muy bien. Ya, como te comentaba, nuestros instrumentos no entran al estadio. Ese es el requisito, o sea, nuestras banderas tampoco, al no ser una barra oficial. Pero igual, de todas maneras, dejamos el aliento afuera y adentro con las voces. Con nuestros compañeros son muy pilas. Uh-huh. Acá mi compañero Juanca no me deja vendir todo. Siempre terminarán afónicos. Sí, afónicos. Sí. Afónicos, pero felices. Feliz. O sea, claro. Lleven agüita. Claro. Pero vamos con una cancioncita más para alentar a nuestra blanquirroja. Vamos con todo eso, chicos. Muchísimas gracias. A Pasión Bicolor. Barra de la selección con nosotros aquí en Encendidos. Y con ellos vamos a cantar. Vamos a saltar, vamos a alentar a nuestra selección. Ellos han traído el bombo, han traído su tarola, han traído también su corneta, claro. Han venido con una casaquita roja, ¿ah?, que dice Pasión Bicolor. Sí, adelante, Juan. Quería comentarles, es sí, que Juan. Hoy, aparte de que vamos a estar también en tribuna alentando a la selección y todo, ¿sí?, previo a ello vamos a hacer una caminata desde las 4 de la tarde desde Plaza San Martín hasta el Estadio Nacional. Ok. Hacemos una caminata hacia el euforia de bengalas, todo ello, luego recibimos al bus de selección, así que todos los que están queriendo alentar a nuestra selección están bienvenidos. Y desde la Plaza San Martín a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Correcto, muy bien. Vamos entonces, vamos a alentar a nuestra selección. Eso, ¡arriba Perú! ¡Vamos! ¡Vamos!